Continuamos recorriendo la Feria Masticar, que reunió distintas experiencias productivas de todo el país. Allí también estuvimos conversando con referentes gastronómicos regionales. Hace 30 años estamos en el negocio del pistacho. Comenzaron mis padres y ahora con mi hermano y con mis hermanos estamos lanzando aceite de pistacho, harina de pistacho, crocantes, además del pistacho con cáscara, tostado y salado y del pimentón. Hacemos todo generando valor agregado, hacemos cookies, garrapiñadas, chocolates. Por ahí lo más atractivo, ¿no?, para nosotros, que es como que está todo el eslabón, ¿no? Nuestra producción es prácticamente desde que tenemos nuestros animales, la leche, elaboramos nuestros productos, tenemos todas las diferentes razas, ¿no?, de vaca, jersey, ovejas, frisonas, cabras, anglonubia y sanen. Y vemos producir, ¿no?, toda esa producción de leche, elaboramos nuestros quesos y vendemos nuestros quesos. Es todo un proyecto familiar, ¿no?, donde está involucrada toda la familia, que eso por ahí es lo que lo hace más atractivo, porque estamos todos involucrados. Y bueno, y también vemos el resultado muy pronto, ¿no?, porque la gente puede probar, tenemos el restaurante y como que la gente enseguida tenés un resultado, ¿no?, muy interesante, o bueno, vas cambiando. Pero bueno, participamos todos, mi mamá nos ayuda, mi papá también, participamos muchos también con los animales, así que bueno, la verdad que eso es re lindo, y poder tener el restaurante también como para poder aplicar todo lo que hacemos, ¿no? La quinoa lo producimos, estamos haciendo ahora una cooperativa. Después somos un grupo que trabajamos, todo hacemos manual. La quinoa es orgánica, es certificada. Esta quinoa que lo tenemos aquí está listo para cocinar, no hay que lavarla, ya está lavada, porque sacada todas las piedritas y todo eso que lo tenemos. Y bueno, así somos un grupo de 15 que estamos trabajando y venimos. Yo vino por primera vez para acá.